1. Ojos, manos, un par de pies, órganos interiores, uñas, dedos, un tipo de pelo, una voz, un color, una piel, el color, un sexo fuerte, el sexo débil, unos ojos. Ojos rasgados. Una piel. ¿De qué color? ¿De qué raza? ¿En dónde nació? Las costumbres, los usos, las creencias, la dominación, el dominado. ¿De qué raza? ¿Quiénes son? Esclavitud. La forma de dominación más elemental. De persona a persona. ¿Qué capital posee? Apropiación, expropiación, apropiación de la libertad del otro, formas de reproducción de la dominación. En el pasado, muchos individuos africanos fueron cazados en sus respectivos lugares de origen y distribuidos como mano de obra esclava en países de Europa y América. Tratada como mercancía, esta raza carecía del poder de defenderse de sus captores. Quizás su cultura hizo que sus métodos para matar no fuesen tan avanzados como el de sus enemigos. Quizás los tomó por sorpresa el hecho de verse atrapados por hombres de otras tierras, hombres con los cuales no podían cruzar palabra, hombres que los veían con un estatus inferior al de ser humano. Los denominados asientos de esclavos fueron instalados en Buenos Aires como una suerte de comercio que era avalado por las leyes de la época. La posesión de esclavos, símbolos de estatus económico, tenía varios fines, pero sobre todo el del servilismo en las casas de ricos y el trabajo agrícola de estajo. Los dueños y poseedores de personas tenían el derecho de decidir sobre su sexualidad y reproducción, dado que los hijos de sus esclavos también les pertenecían. O por el contrario, podían separarlos en igualdad de sexos, para que no pudieran engendrar. Florida y Maipú, Retiro, llamado el Retiro de los Esclavos, las orillas del Riachuelo y Quilmes, fueron algunas de las ubicaciones que estos asientos de esclavos ocuparon en otro tiempo. Bataille se burló en un ensayo sobre la fotografía, de esa búsqueda de la figura humana que nuestros antepasados anhelaban y provocaban artificialmente. Pero, ¿cuál es la figura humana que valía en los tiempos del virreinato y aún después, durante la campaña del desierto? Hubo ciertos colectivos que fueron considerados a lo largo de la historia como inferiores. Esto provocó que otros sujetos perdieran, por decisiones soberanas del gobierno, todos sus derechos. Decisiones que fomentaban el enriquecimiento de aquellos instalados en el poder, tanto económico como político. Esa burla a la figura humana, con ciertas semejanzas, pero con diferencias en apariencia, justificó el despojo de tierras, la muerte, la esclavitud, la exhibición. Apariencias, pieles, idiomas, colores. Separaban así los estatus del ser persona. Un estado de excepción aplicado a razas y credos. Dos. Durante la campaña del desierto, esos africanos o sus descendientes esclavos, ya en un nuevo papel y el servicio de diferentes ejércitos, trabajaron y lucharon para capturar y matar a otra raza, los pueblos originarios, poseedores de grandes extensiones de tierra. La paradoja de ser sometido al de ser sometedor. Aquellos que ingresaron a los ejércitos de Roca, Rosas, Alsina y Mitre, adquirieron el estatus de liberto. Ojos, una piel, ¿de qué color? ¿De qué raza? En uno de sus escritos, Bourdieu explicita de qué forma el dominador utiliza las instituciones para preservar y legitimar los modos de dominación.
existen dos tipos de estrategias que podrían aplicarse a estos casos. La primera, estrategias de inversión económica, destinadas a la perpetuación o aumento de capital en sus diferentes especies. La segunda, estrategias de inversión social, tendientes al mantenimiento de las relaciones sociales a corto o largo plazo. Obligaciones que los colectivos dominados tienen con respecto a sus dominadores. Esto es, el respeto del orden social establecido y el hábitus que lleva a la reproducción en el tiempo. La transición de un orden establecido a uno nuevo requiere de dos fuerzas que se oponen. Aquellos que legitiman un modo de reproducción antiguo y aquellos que apuntan a la reconversión. En este caso, sustituyendo al sujeto colectivo esclavizado por otro sujeto colectivo esclavizado. La reproducción eterna. Modos de dominación repetidos en el tiempo. Puede parecer un retroceso, pero es solo la aplicación de un modelo a una situación alternativa. La instauración del poder dominante se vale también de una percepción del orden del mundo que se toma como evidente. Un punto de vista aceptado por la mayoría. Del discurso oficial se deriva esta suerte de razón de Estado que fue capaz de despojar de derechos a ciertos colectivos solo por conveniencia económica y territorial. Agentes desigualmente equipados. Dice Bourdieu. Para cambiar el mundo es necesario cambiar las maneras de hacer el mundo, es decir, la visión del mundo y las operaciones prácticas por las cuales los grupos son producidos y reproducidos. Y continúa después. El poder de imponer una visión de las divisiones, es decir, el poder de hacer visibles, explícitas, las divisiones sociales implícitas, es el poder político por excelencia. Es el poder de hacer grupos, de manipular la estructura objetiva de la sociedad. Al hablar de la tortura, Foucault se refiere a los suplicios con que se castigaba a los delincuentes tiempo atrás. Se trataba de una queja contra la crueldad de algunos verdugos que arrastraban, golpeaban y mataban a los condenados, como si tuviesen un animal entre sus manos. Allí también coloca el cuerpo como objeto y blanco de poder durante la Edad Clásica. Encuentra signos de la gran atención dedicada al cuerpo que se manifiesta, que se manipula, al que se da forma, que se educa, que obedece. Y continúa diciendo que es dócil un cuerpo que puede ser sometido, utilizado, transformado, perfeccionado. Muchos procedimientos disciplinarios existían desde tiempo atrás, en los conventos, en los ejércitos, también en los talleres. A este tipo de disciplinas las clasifica como formas generales de dominación, distinguiéndolas de la esclavitud por no basarse en la apropiación de los cuerpos. Cuerpo constituido, colección de personas, collage de razas. Un tiempo que es el mismo tiempo. Las manos, los cuerpos de aquellos esclavos, los de antes, los de ahora. Existe en la Argentina de hoy una forma alternativa de esclavitud a la que sufrieron nuestros antepasados, la trata y el tráfico de personas. La Asamblea del año 13 se ocupó de abolir las leyes esclavistas manifestando que era ultrajante la humanidad, que los mismos pueblos, que con tanto tesón y esfuerzo caminan hacia su libertad, permanezcan por más tiempo en la esclavitud, los niños que nacen en todo el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sean considerados y tenidos por libres todos los que en dicho territorio hubiesen nacido desde el 31 de enero de 1813, inclusive, en adelante. Así se firmó la libertad de vientres en nuestro territorio. A partir de allí, y hasta el momento, siguen existiendo esclavos. Niños y mujeres secuestrados y ultrajados para obligarlos a prostituirse, violados en sus derechos en todas las formas posibles. Sus dominadores poseen la vida de estas personas, decidiendo sobre sus cuerpos, su sexo, sus hijos. Los modos de violencia y dominación del pasado
transformados en un sujeto colectivo y finalidad, pero siempre reproducidos como estrategias de inversión económica. Existen sin voz, sin voto, desaparecidos y acallados, invisibilizados. A muchos los siguen buscando. Las mujeres prostituidas y embarazadas son obligadas a abortar sin atención médica. Los niños y niñas violados. Muchos contraen enfermedades sin cura. Otros, los más, quedan enganchados a las drogas que les inyectan para mantenerlos cautivos. Muchas de las prostitutas de las whiskerías o cabarets legales se encuentran amenazados de por vida y por miedo no hablan. Muchos clientes prefieren pensar que estas mujeres son libres, pero se equivocan. Los pedófilos y los consumidores de pornografía son otro tipo de cliente que mantiene el negocio de la trata. Trata que se intentó eliminar en los días del virreinato. Trata que se sigue permitiendo. Formas de esclavitud contemporánea. El cuerpo de la mujer como mercancía. El cuerpo de niños como objeto. Objetos posibles de ser consumidos. Objetos pagados. Objetos comprados. La persona como mercadería. Como aquellos antepasados africanos casados. Mujeres casadas y utilizadas. Inmigrantes engañadas. La nueva esclavitud. Violencia física y psicológica. Thank you.
en la Convención sobre la Esclavitud de la Liga de Naciones en 1926, se definió a la esclavitud como la condición de una persona sobre la que se han ejercido todos los poderes relativos al derecho de propiedad. El comercio de esclavos incluye todas las acciones relativas a la captura, adquisición o disposición de una persona con intención de reducirla a la esclavitud. Todas las acciones relativas a la adquisición de un esclavo con vistas a venderlo o intercambiarlo, y en general todas las operaciones de comercio o transporte de esclavos. Los estados participantes de esta convención se comprometieron a lograr la abolición completa de las siguientes prácticas esclavistas: servidumbre por endeudamiento, servidumbre en los casos en que se carece de libertad para cambiar la situación, mujer sin derecho a negarse, entregada en matrimonio previo pago de una cantidad de dinero a sus padres, mujer heredada a otra persona a la muerte de su marido, cualquier práctica por la cual un niño o menor es entregado por sus padres naturales o su tutor a otra persona con vistas de explotación. El traslado de esclavos de un país a otro. El turismo sexual y el incremento de la venta de sexo envía un mensaje claro. Las mujeres pueden ser explotadas sexualmente para obtener un beneficio económico de ello, y en esto se percibe un modelo de dominación sexual que es aceptado y legitimado a donde quiera que posemos nuestra vista. El espacio social posee algunos modos legitimados por usos y costumbres, que son percibidos y digeridos en el seno social como un orden establecido, pocas veces cuestionado, no solo por el propio colectivo dominado, sino por los sectores periféricos ajenos a esta problemática de sometimiento y vejación. Sin clientes no hay trata, se repite en publicidades como un eslogan que resuena en nuestras cabezas. ¿Pero somos conscientes del problema de fondo? ¿O son solo palabras a las que no damos importancia? Animales, ojos, mercancías, razas, sexo, opresor y oprimido. El viejo animal sonríe, agazapado en las oscuras sombras del ayer. ¿Cuántas voces retienen los pasos que dotan al hombre de raciocinio? Al viejo animal que llevamos dentro, apagamos con templanza y costumbre. Saliente y sangrante instinto, rompiente y pujante espíritu, se deshacen creaciones divinas, se desvaen culturas accidentales. Al viejo animal que llevamos dentro, cantamos en un éxtasis de Baco, sacrificios de vino oscuro, rituales de fuego. Al viejo animal que llevamos dentro, no le hacen falta artículos o espejos. Es salvaje y destroza la amada calma. Destruye lo construido con obreras manos. Corrompe con deseos de lupanar antiguo. Al viejo animal nada lo limita. Surge de lo callado. Se agazapa cual fiera de selva. En celo rompiente de equilibrio. Ausente moral de la sociedad, el viejo animal nada lo calla. Reprimendas vendrán por sus asesinos instintos. Falta de convivencia, de ilusas reglas cansadas. El animal racional, el aceptado, que no cae en prisiones ni burdeles, que lee a poetas antiguos y posee innumerables leyes. El racional, el elegido, se mece en una doble vida, alternando con el que esconde, cantando en cavernas iluminadas. El animal racional, mutilado y castigado, el viejo animal que aún hoy llevamos dentro. Corremos el riesgo de olvidarlo todo, de salir y no entender qué pasa, de qué oscura historia hablan aquellos que insisten en no recobrar la calma, la oscura historia que nos mata, que nos transforma en individuos esquivos, que hiere la conciencia. Corremos el riesgo de olvidarlo todo, de recorrer la vida ingenuos de protestas, luchas y miedos, de no recordar las oscuras injusticias a los castigados y marginales muertos. Pero queda una razón, una memoria, un espíritu, aquel que no se rinde, aquel que todavía piensa y resiste en el camino,